Lo siento mucho. Pensé que el ejército lo haría madurar, pero ahora es peor de lo que era antes. Los hermanos Carme demostraron cómo las personas pueden ser diferentes, aún habiendo crecido en la misma casa. Criados por los mismos padres. Dios te ayude, Mahir. Pero lo sabrás manejar. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Dilo. No te contengas, enójate. Di, fuiste al ejército, pero no te convertiste en un hombre. Dilo ya. Di que soy una vergüenza para nuestra familia. Orhan. Esa forma de llamarme lastima mucho mis oídos. Orhan, ¿cómo decías te golpearé? ¿Cómo decías le diré a papá? Fui al internado. No soy un hombre. No soy más sabio. Fui al servicio militar y regresé. No te calles. Di algo, tú eres el orgullo de la familia. Buenas noches, hermano. Es todo lo que diré. Ve a dormir. Señorita Ferid, su desayuno. Gracias, déjelo en la puerta. Aquí se lo dejé, señorita. (Risa)
Te amo. Te amé toda mi vida. También te amo, cariño. Dormías tan profundo que no quise despertarte. Buenos días. Te ves muy elegante. ¿Así es? Gracias. Ya tengo que irme. ¿A qué hora regresarás? No regresaré esta noche. Estaré fuera de la ciudad. Tengo un recado que hacer. ¿Y qué hay de mí? Espera por mí en nuestro nidito de amor. Aquí. Quédate hasta que determinemos qué hacer. Serra, por favor. Nadie sabe que tú estás aquí. La situación es crítica. ¿Viviré en la clandestinidad de ahora en adelante? Por supuesto que no. Estudiarás hasta escuchar y memorizar lo que dirás, palabra por palabra. Yo haré lo necesario. Ahora me voy, estoy retrasado. No te di las buenas noticias. No me digas. ¿Qué opinas? Salió el divorcio. Ahora soy una mujer soltera. Felicidades. Me casaré de nuevo. Estoy feliz por ti. ¿Qué dices? ¿Lo harías solo por mí? Me voy, preciosa. Estoy retrasado. La vida no tiene sentido. No tiene sentido si tú no compartes con los demás. Si no te sientes involucrado en los problemas de los demás. Los problemas de los demás también. Esto es lo que él diría. Amor para todos, críticas para mí. Muy bien, entonces. Bendícelo. Halil regresó de Alemania. ¡Ah! ¡Oh, bendito sea Dios! ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¡Llévame a verlo, mamá! ¡Vamos! Primero veré a la partera, ¿de acuerdo? ¿A dónde vas, hermana? ¿Qué partera? Tendrás otro sobrino. ¿De verdad? Felicidades. Veré a Halil. ¿Qué te dije? Espera que regrese. Quiero ir ya. Debe obedecer a su mamá. Bien, bien, no te enojes. Irás conmigo. Vamos con tu tío. Vamos. Vamos, Dado. ¿A dónde fuiste ayer? Váyanse. Sin hacer escándalos, por favor. ¡Vamos! ¿Notaste mi ausencia un día después? Por supuesto que no. Estaba nerviosa. Miré, pero no estabas allí. Ah, así es la vida. Hoy estamos y mañana, ¿no? Guarda tus filosofías para la clase. Vamos a estudiar. No tengo ganas de estudiar. ¿Cómo que no tienes ganas de estudiar? ¡Vamos! No tenemos tiempo. No puedo más. Osman. ¿Qué? No lo digas de esa manera. Bien, no lo diremos. Osman.
Mírame. Mírame a los ojos. Osman, ¿qué sucede? Te dije que me miraras. No hagas que la rosa de mi pecho sangre, Songul. Llevo una camisa blanca. ¿Estás molesto por el incidente de ayer? ¿Por qué me molestaría? Yasin hizo algo por mí y te molestaste. Esta actitud es por todo eso. Eres muy ingenua. Muy ingenua. Él es un policía. Él cobra su salario de mis impuestos. Y de los tuyos es su deber. ¿No lo hizo por ti? Él solo hizo su trabajo. Sigue soñando, viviendo tus sueños. Dime, ¿dónde está? ¿Acaso se acercó a ti? ¿No? ¿Se disculpó contigo? ¿No, verdad? ¿Te tomó de la mano? Sé sincera, ¿te tomó de la mano como yo lo hice? ¿No? No puedo creer que me digas eso. Es obvio que tenían algo más, pero no importa. ¡Osman! Mira, querida, te doy un pequeño consejo. No le des esperanzas a alguien nuevo. ¿A quién le di esperanzas? Mirar a los ojos de alguien. Da la oportunidad de entrar en los sueños de esa persona, Songul. Si no te gustara, no lo mirarías. Mira, incluso ese policía sabe cómo es. ¿Te miró a los ojos ayer? ¿No lo hizo? ¿No te dio ilusiones? El hombre solo hizo su trabajo. Señorita Ferid, no tomó su desayuno. ¿No va a comer? El país extranjero es tan hermoso, tan organizado. No se encuentra basura en las calles. También dan ayuda monetaria por cada niño. La forma en cómo te tratan en el hospital, incluso si mueres, volverás de nuevo a la vida. Dios los bendiga a todos. Mi hermano. Vaya, vaya, Ismet. Espero que todo mejore. Bienvenido. Dios te bendiga. Hijo, no corras. No agotes tu cuerpo. ¿Estás mejor? Te traje muchos chocolates alemanes. ¿El hermano de Mahir está acá? Hola, hermano. ¿Terminaste el servicio militar? Así es. Lamento tu situación. Gracias. Mi querido Orkan, bienvenido. Te compraré una taza de té. Gracias, Bulent. Solo tú dices mi nombre. No te preocupes, mi sobrenombre es aún peor. Me llaman el marido de la hermana de Mahir. Mahir. ¿Despertaste temprano después de lo de anoche? Yo no pude dormir nada. No me sorprende. Para dormir se necesita tranquilidad. Y tu alma está muy intranquila. Entra, madrugador. Gracias, hermano. ¿Cómo está tu hermano? Él dormía cuando salí. Espero que se despierte bien. Eso espero.
¿Y? ¿Qué te trae por aquí? Ferida está ausente. Ahora es mi turno contigo. Podemos hablar de la nueva estrategia. Prepararé una nueva defensa de acuerdo a la situación. Ayer estaba muy asustado de que la señorita Feride terminara el juicio. Cuéntame de eso. La confianza de la mujer se derrumbó de repente. Todo se rompió al instante. Tuve la oportunidad de cambiar su opinión sobre el caso, pero perdió la confianza que me tenía y no sé si la vuelva a tener. De repente construyó un muro y se encerró en él. Mahir, lo que vi es que usa su mente y su conciencia. Tiene planes a futuro. No voy a mentirte. No tenía esperanzas. Sí, una pequeña esperanza. Después de todo, le dijiste un montón de mentiras. Tal vez tomé tiempo, pero quizás te perdone. Quizás cuando todo haya terminado y Nasif esté libre, quizás hasta llegue a entender lo que hiciste. No creo que sea posible. Soy el mayor mentiroso que Ferid haya conocido. Ferid no me perdonará. No confiará en mí de nuevo. Estas paredes no se derrumban. Será mejor que nos alejemos el uno del otro. ¿Recuerdas a Furusan, verdad? El único amor de mi vida. Lo sé. No lo sabes. ¿Sabes que la dejé? Pero no sabes que fui un cobarde. No quería que lo supieras, Mahir. No es fácil decirle a otra persona que estás asustado. No es nada fácil. El mundo estaba en nuestra contra. No pudimos estar juntos. Era una chica rica, maravillosa. Y yo, un chico pobre, sin un centavo. Un día me dijo, vámonos, huyamos a Alemania. Dejemos todo. Se fue y yo me quedé. Lo que más recuerdo de esta historia de amor roto fue su partida. Pregúntame, Mahir, ¿por qué no me fui? Pregúntamelo. Aún recuerdo lo asustado que estaba. ¿Tenía miedo de lo que la gente pensara? ¿Tenía miedo de sus padres ricos? ¿Tenía miedo de mí mismo? No lo sé. Había un montón de razones entre nosotros. Me detuve en esas razones y no luché. Si tan solo hubiese tomado su mano, estaríamos casados. Tendríamos niños. Te cuento todo esto para que reflexiones, para que te veas reflejado en mí. Toda mi vida ha estado atado a ese arrepentimiento. Es el resumen de mi vida patética, Mahir. No te obsesiones con las mentiras y obstáculos entre ustedes. Todo se resolverá, todo pasará. Y aunque no sea así, vale la pena intentarlo. No lo sabrás si no lo intentas. Pero si Feride se cansa, será imposible. Escucha la voz de la experiencia, hijo. Hermano, ¿me prestarías tu auto? Mahir se enfrentó a los ladrones y recuperó el dinero que nos habían robado. Y así pudimos ir a Alemania. Arriesgó su vida. Padre, tengo sed. Está bien, hijo. Todo es por eso. No te preocupes. No lo sé. Siempre todo es Mahir. De pequeño era así y ahora también. ¿Quisieran otra taza de té? No, gracias. En otra ocasión. Gracias. Nos vemos luego. Gracias, querido Organ. Oye, ¿necesitas algo? No, gracias. ¿Su madre sabe que Nasif está aquí? Lo sabe, lo sabe.
Orhan. ¿Cómo estás? Digamos que no muy bien. Entonces estás mal. Orhan, no preguntes. Vamos, tomemos un té. Espera, dos tazas de té. ¿Y cuándo es la boda? ¿A qué boda te refieres? El amor entre Mahir y yo se terminó, ya no existe, se acabó. ¿Qué dices? ¿Rompieron? La relación se terminó. Tranquila. Cuéntame todo lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que tu hermano se cansó de mí. Él ya no me quiere. Meli, ¿dónde fue Ferid? ¿Qué haces aquí, Salih? Tengo que hablar con ella. ¿No es un poco tarde? Sé que estás molesto conmigo, tienes razón. Pero por favor, ya he perdido mucho tiempo. Déjame arreglarlo. ¿Y qué harás? Tenías un propósito. Siempre lo hubo. Y siempre lo habrá. Pero pase lo que pase, hablaré con Ferid. Ferid te sacó de su corazón. Y se fue para olvidarte. ¿A dónde fue? No te lo diré. Lo lamento, hermano. ¿Cómo sabías que regresaría? No lo sabía. Pero aquí me quedaré. Mira, lo que dirás no es asunto mío. ¿Pero harás feliz a Ferid? No lo sé. Pero la haré feliz. Al menos, eso es lo que yo quiero. Entonces prométeme que no la lastimarás de nuevo. Haré todo lo posible. Está bien. Eso es suficiente. Thank you.
Me voy. Es todo Kemal. Avísame si hay novedades sobre el caso de Serra Asik. No te preocupes, hermano. Toma. Para que me recuerdes. Déjalo, hermano. No lo quiero. ¿Por qué no lo quieres? Me lo pediste el otro día. No lo entiendo. ¿Cómo es que te sacaron del servicio? ¿Qué demonios es un permiso sin salario? ¿Cómo te suspendieron? Eso no lo entiendo. Tiene que ser un error. No importa. No me molesta. Tú tampoco lo hagas. Ordenarete. ¿Qué hacías? Miraba con orgullo mi mundo. ¿Qué haces aquí, Sungul? ¿Renunciaste? Me aburrí de esto. Pero aún no me respondes. ¿Qué haces aquí? Me preguntaba algo. ¿Qué te preguntabas? ¿Ayudaste a mi padre por mí? ¿O porque era tu deber? Ninguno de los dos. ¿Entonces? Por tu sobrino Nasif. Para curar el dolor en los ojos de un niño. No tiene nada que ver contigo o conmigo, Songul. Yacine, dime la verdad. Songul, vete. Te meterás en problemas y me meterás también a mí. Vete. Anda. Mirar a los ojos de alguien da la oportunidad de entrar en los sueños de esa persona, capitán. Si no tienes la capacidad de amar, no mires a los ojos de nadie. Señorita Ferit, qué alegría verla aquí abajo. ¿Se siente un poco mejor? Así es. Parecía devastada ayer, nos asustó. Sentí lástima por mí. Ay, lo lamento. Pareció como si un hombre la hubiera arrastrado hasta aquí y le hubiera dejado cicatrices en su corazón. Le diré algo. No escapará del amor. Cuanto más huya de él, más se hundirá su corazón. Déjelo salir a través del llanto. No hay otra manera. Me libraré de él. Señorita. Elena, ¿me puede traer algo de comer? ¿Es posible? Después de tanto llorar, creo que recuperé el apetito. Por
Por supuesto, señorita, por supuesto. Feride, ¿te casarías conmigo? Sé mi esposa, Feride. Dedicaré mi vida a hacerte feliz. Eleanor, buscan. ¿Qué hace aquí, señor Sally? Dígame. Vine a hablar contigo acerca de muchas cosas. No tengo nada más que hablar con usted. Perdió su tiempo al venir hasta aquí. ¿No me preguntarás por qué vine? No. Estuve en la carretera por horas. Al menos escúchame. Después cierras la puerta en mi cara, si quieres, Ferid. ¿Cómo es posible que sea tan terco, señor Salí? No quiero verlo, ni escucharlo tampoco. Tienes razón, señorita Ferid. Fue un error venir hasta acá. Ahora cierra la puerta. ¡Ciérrala! ¿Por qué vine hasta acá? Señorita Ferid, ya está servida. Puede venir a comer. Gracias, es muy amable. ¿Alguien vino? Creí escuchar la puerta. No, no vino nadie. Thank you.
¡Eleanor, llaman! ¡Eleanor, están golpeando! Yo iré, no te molestes. Si no queda de otra. ¿Para qué volviste? Ferid, solo escucha, por favor. ¿Me pides que te escuche? Todo lo que me ha pasado hasta ahora ocurrió porque te escuché. Ya es suficiente. Mi puerta ya se cerró para ti, Salí. Suéltame. Salí, te dije que me sueltes. Escúchame por 2 minutos. Decídete. Amar a 2 mujeres al mismo tiempo es imposible. No voy a aceptarlo. Ferid, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Aiten no está en mi corazón. Nunca lo estuvo. ¿Y por qué nos apartamos de repente? ¿Por qué actuaste como si solo existiera yo y luego me dejaste? Ha sido solo tú. Solo tú, Ferid. Déjame ir. Déjame ir, Salí. Te siento lejos. Ya no estás conmigo. Ya no tengo fuerza. Mi corazón ya no puede soportarlo. Ya no puedo soportarlo. No soy diferente a ti, Ferid. Sí, eres diferente. No estás cerca ni lejos. No logro entenderte, Salí. Por favor, ayúdame, porque no sé qué es lo que quieres. Ayúdame a entenderte. ¿Pero por qué no puedes entender que yo te quiero, Ferid? No me hagas esto. Ya no te quiero escuchar. Ya basta. Por favor, déjame. Escúchame. Escúchame. ¿Por qué vine hasta aquí? ¿Por qué conduje hasta aquí? Solo por ti. Entiéndeme, esto es muy difícil para mí. Es fácil para ti hablar. Pero no lo es para mí. Porque nunca antes fui así con nadie. Es primera vez que me siento así con alguien. Por favor, te lo pido. Tienes que creerme. No te imaginas lo mucho que quiero creerte. Pero una parte de mí me dice que no debería hacerlo. No te vayas. No me dejes, por favor. Ferid. No lo entiendes. ¿Es que acaso no puedes entenderme? Tú estás en mi corazón. Estoy enamorado. Estoy enamorado de ti.